México es una mezcla impresionante de culturas, ¿no? Tenemos muchísima riqueza cultural. Es el resultado de un choque de culturas, ¿no? Es el mismo lugar. Yo creo que es una ventaja grandísima que tenemos de toda esa mezcla de cosas. Ustedes lo han podido ver aquí, ¿no? Y a lo mejor esto que ven aquí es eso, ¿no? Es el resultado de ese choque de cultura, ¿no? Pues trabajamos en empresas de diseño algún tiempo y nos ponían muchas limitantes. Ponen muchas restricciones para diseñar, entonces nosotros queríamos ser libres para diseñar. Y entonces en el 2014 hacemos el laboratorio de diseño Eclectic, se llama. Entonces Eclectic porque es ecléctico, ¿no? Son todos los estilos, todos los materiales, todos los gustos. Todo está permitido aquí, siempre y cuando sea algo que podamos recuperar de desecho, por decirlo así, ¿no? Esta puerta tiene más de 100 años porque nos podemos dar cuenta en los remaches que tiene. Está remachada, ya se ve, no está soldada. Regresando un poco, esta propiedad es una vecindad, le llamaban así. Entonces, en la parte de allá enfrente vivía la persona que era la dueña de la propiedad y en la parte de aquí atrás eran puras viviendas, como se ven ahí atrás, pero muy deterioradas. Todo eso es de adobe, pero al no tener mantenimiento se derrumbaron las losas porque las vigas eran de madera y se apolillaron, entonces se derrumbaron las losas. Entonces, en este espacio que estaba derrumbado, pues fue donde nos planeamos hacer el estudio. Inicialmente nosotros vivíamos en esta parte, que es de aquí para allá, que es un espacio chico. Y pues hemos estado contentos porque ha sido un espacio donde convivimos con nuestros hijos. Al mismo tiempo creamos y trabajamos, ¿no? Esto fue lo que decidimos ya hacer de laboratorio y este ventanal de aquí decidimos hacerlo con herrería de desecho, todo lo que cuando hacen las demoliciones vamos a comprarle igual por kilo, pero el problema era que cuando van a vender el metal por kilo le tienen que romper todos los vidrios porque los que compran el metal no les pesan el vidrio y no les pagan el vidrio, entonces ninguno tenía vidrio, nada. Y entonces compramos por metro cuadrado las puertas y ventanas, calculando los metros cuadrados, y ya después empezamos a jugar, ¿no?, un poco. Bueno, resulta que teníamos mucho desperdicio de trabajos anteriores, plástico, policarbonato, acrílico, vidrio roto de la misma construcción. Por ejemplo, este es un vidrio que tiene como 100 años, la construcción tiene como 100 años. Entonces, todo lo fuimos recuperando y fuimos reutilizando. Son más de 100 piezas de vidrio. Bueno, hay de todos los tipos de material. Este es de cancel de baño, acrílico. Este es vidrio muy antiguo. Acrílicos, plásticos, policarbonato. Estos son los que ponen en el techo. Hola. Déjame abrir esta de aquí. Entonces esta era una puerta. Toda la vida hemos recuperado cosas. Siempre hemos estado viendo esos chachareando, le llamamos aquí, ¿no? Esta banca la tendrá horas que la acaba de terminar Oscar ayer, pero fue un pedazo de tronco que encontramos literalmente en la calle. La base la reciclamos de otro mueble. Era una base más o menos de los años 70.
y pues nos gustó unir esas dos cosas, ¿no? Para nosotros cualquier madera vale la pena. Ese aquí son pedacería de madera que vamos juntando de proyectos y vamos rescatando porque en algún momento los usamos. Hacemos alguna lámpara como esto que ves aquí para volverlo a la vida, ¿no? Y la madera es, cada anillo es un año. Entonces imagínate lo que tardó en crecer esa madera como para que alguien la deseche así nada más, ¿no? Este buró, por ejemplo, lo encontramos en una venta de garage completamente roto. Oscar y yo ya lo hacemos por instinto. Al agarrar, al encontrar esta mesa, decimos, o este vidrio que fue... Un espejo roto, decimos, lo vamos a poder aplicar en un mueble, en una silla. No nos alcanzaba para toda la mesa, entonces lo corté y le puse un pedazo de piso laminado y pues eso hace un detalle interesante, ¿no? Este par de sillas, por ejemplo, tratamos de coincidir las líneas y estas, por ejemplo, se hacen banca, ¿no? O sea... Entonces lleva un proceso de diseño, no es nada más poner las tablas, sino también, por ejemplo, que sean cómodas. En esta parte de aquí, si se fijan, aquí en esta parte le damos la curva para que sea más cómoda. El apoyo lumbar, o sea, cuestiones también técnicas que consideramos, ¿no? Esta tiene esta curva de la espalda también para hacerla más cómoda. Su trabajo resulta de la crisis, ¿no? Y como tú sabes, crisis viene de crisálida, de crecimiento, de volver, de renacer, ¿no? Entonces, esa crisis nos está empujando a hacer este tipo de cosas, ¿no? Llevo a mis hijos caminando a la escuela y resulta que me encuentro esta silla tirada, ¿no? Completamente rota. Todas estas partes de aquí las restauramos con resinas. Entonces, por lo tanto, pues, se veía mal, ¿no? Y decidimos pintar esas áreas y al final decidimos tejerle la mezclilla que nos llevó muchísimo rato porque está tejida toda en una malla metálica y entonces es nudo por nudo, ¿no? Nos llevó muchísimo tiempo. Pero el resultado es padre. La textura que da la mezclilla es muy agradable. Esta parte de aquí abajo son tubos galvanizados de agua. Ya es la rosca de la tubería, porque había perdido los latones que lleva aquí, unos pedazos de latón. Y esta silla es diseñada por Pedro Ramírez Vázquez, que es un ícono de la arquitectura en México, ¿no? No lo sabíamos cuando me la encontré rota, pero fuimos a una exposición de él y resulta que estaba en medio de la exposición la silla, ¿no? Aquí pusimos una puerta corrediza, ¿no? Que es básicamente nuestra entrada, ¿no? Aquí estamos todo el día cruzando porque aquí está el taller y aquí está este laboratorio. Entonces aquí generamos un poco la idea y luego la trabajamos allá enfrente, ¿no? Entonces, no sé si gusten pasar acá. Somos coleccionistas de chácharas. Para nosotros estas son chácharas. Entonces es nuestra fuente de inspiración, ¿no? Nos gustan mucho las cámaras y saca las dos vistas, ¿no? De cada ojo, por decirlo. Es mi altar de herramientas, entonces tengo herramientas antiguas aquí que ya no utilizo, ¿no? Pero son cosas muy antiguas. Este era un martillo del abuelito de Daniela, ¿no? Entonces así. Y así como este, todas las cositas que ves aquí tienen un poco historia, ¿no? Este, por ejemplo, estos tornillos eran de la estructura original que trajeron de Francia y que las hizo Eiffel, el mismo arquitecto de la Torre Eiffel. Bueno, esta es una colección de iPods. Esta era mi patineta de hace 20 años. Esto, por ejemplo, es un guante de carnicero, ¿no? Se lo usan para protegerse las manos. Ese tipo de muebles también los hacemos, ese que está en pantalla. Pues es por solicitud, ¿no? Pero no es algo que nos apasione tanto. Sí, porque ahí estamos respetando un gusto, unas reglas, unos lineamientos. Y lo que queremos es hacer lo que nos viene en gana, ¿no? Esa mesa de centro que es un archivero también se compró por kilo, ¿no? Nada más es un archivero que le pusimos llantas en la parte de abajo y puede
moverse, ¿no? Y además aquí, pues almacenamos cosas, ¿no? En esta, aunque no es muy cómodo, pero lo usamos para almacenar. A veces comemos aquí y entonces lo acercamos aquí como mesa, para poner los platos. Ahí arriba son proyectos, ¿no? Que de repente tenemos algo, pero no tenemos la otra parte, ¿no? Por ejemplo, esa silla no tenemos las patas, pero pues de repente podemos encontrar algo. Esa silla que encontramos, ¿verdad? Acá en la esquina. Esas sillas estaban tiradas y pues son estas que reutilizamos aquí, ¿no? Igual, con todas las limitantes que teníamos para hacerlo, teníamos que hacer el piso, ¿no? Y resulta que teníamos muchos sobrantes de piso, de muchos proyectos que habíamos hecho, pero ninguno completaba, ¿no?, el metraje que necesitábamos. Entonces decidimos hacer esto, ¿no? Hacer como una mezcla de colores. Y resultó algo interesante porque se ve además una continuidad con el muro. Aquí cortamos las tablas a la mitad, la cortamos a la mitad y usamos la otra parte que tenía carácter de frente, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora de cortarla queda nueva la madera de este lado y pues pierde un poco el carácter, ¿no? Por ejemplo, esta y esta eran las contrapartes que hicimos así, ¿no? Mucha de esta madera eran las puertas y madera que salió de aquí mismo, de la remodelación, la mayoría. Incluso esta letra B, ¿no?, es de una puerta, ¿no?, que era el número de la puerta, ¿no? La vivienda la, B. La vivienda número B, ¿no? La estructura, todo el techo, y pues es una estructura tipo industrial. El techo se recuperó, y costó un poco de trabajo porque ya están muy maltratadas el machimbrado y la unión. Este muro, queríamos plantas adentro de la casa, casi son 120 botellas o 120 macetas. Con la botella de PET, que ya se ha usado mucho, la botella del refresco, hicimos varios cortes para que embonara la botella superior y se sellara con la misma tapa. A la tapa se le hacen orificios, por ahí filtra el agua y esta misma tapa, que es de esta botella, sirve como cierre. Entonces, sí, así la embonamos. Nada más mojamos la de arriba, alimentamos de agua la de arriba y esa misma va alimentando todas. Por gravedad. Y aquí se contiene el agua, que además reciclamos para volverlas a regar, sí, porque tiene nutrientes ahí. Entonces la reutilizo. Oscar me había dicho que podíamos automatizar el sistema de riego por goteo. Pero mi abuela, yo la veía regar sus macetas y les hablaba. Entonces digo, Oscar, que yo, a mí me gusta continuar esa tradición. Ah, que te estás poniendo feita, ¿qué te hace falta? Café, cáscara de huevo, y se lo pongo. Ese contacto con la naturaleza, pues se los queremos dar a los niños. Nos da tranquilidad, como que te da paz el entrar a un espacio así. Este es el comedor de la casa. De hecho, aquí cambiamos todo porque aquí había una ventanita y había un muro. Entonces, se tiró todo y se dejó parte del muro, que es lo que soporta la mesa aquí abajo. También esta es una mesa de aquí, de la vecindad. Era una puerta de una vecindad. Una puerta, la cortamos y le dimos el espacio adecuado, ¿no?, para comer aquí. Es un ambiente agradable que logramos sin habernoslo puesto como una meta o como una finalidad. Más bien era una necesidad. Básicamente aquí separamos el espacio porque el baño está aquí y esa parte de ahí es el área de lavado. Entonces ahí tenemos la lavadora y tenemos el calentador. Entonces cualquiera que entra a la casa no ve algo que no querramos ver, la lavadora. Realmente aquí convertimos estas dos habitaciones y la habitación del fondo es la de nosotros. Entonces, para aprovechar el espacio, pues pensamos en hacer la cama en alto y todo lo que ven también ha sido reutilizado. No. Sí, bueno, todo este material, yo hago transportes, entonces uno de mis clientes los tenía estos materiales y me dijo que si me los quería, le dije pues que sí.
Entonces, esto es todo este material, se ha sido reciclado. Pero, por ejemplo, esto es reciclado. Esto fue un cancel de baño que tiraron. Sí. Sí. Lo limpiamos y se lo ajustamos a nuestro hijo para su closet. Estas son canastillas de fruta. Ah, sí. Donde pues, nos quedan súper perfecto como cajones para ello. Aquí está Javier. No, lo van a enviar a todos. No. Aquí nos daba un poco de miedo porque ellos todavía estaban más chicos cuando hicimos esto. Pero por eso les pusimos esta malla, ¿no? Siéntate, hijo. Es básicamente un polín que perforamos. Y me puse a tejerla medio día, ¿verdad? para que quedara tensa. Y pues nos funcionó muy bien porque ha sido muy seguro para ellos, ¿no? Originalmente nada más como litera, pues le había puesto estos dos. Y la mayoría es cosas recicladas. Aquí, lo que pasa es que íbamos a poner un tubo de fierro, pero era muy incómodo en la mañana, cuando te despiertas, tocar el metal, ¿no? Entonces se hizo de PVC, pues ya bajando un poco más seguro, ¿no? Así de lado. En serio tenía que ver. Después de darme mi besito, desearte buenas noches. Así, y luego, así me pongo. Es que exactamente pues caben hincados. Entonces ya de esta manera les asignamos sus espacios ya a ellos. Pero es una construcción tan antigua, no existían los pasillos. O sea, el pasillo es un invento nuevo de arquitectura para dar privacidad. Y entonces en estas casas no existían pasillos. Tú tenías que pasar por un cuarto para pasar al siguiente. Entonces de esta manera, nosotros quisimos hacer aquí una mampara, pero digo, no somos tan exagerados, ¿no? Pero sí van a necesitar privacidad ahora que sean más grandes. No, casi me ganan. ¿Y tú? Y acá tenemos el de Sara. O se comunica y nos dice, mamá, estoy enojado contigo. Soy tratamos de recuperar. Es el mismo concepto, pero de niña, ¿no? Y prende tu luz de allá arriba, Sara. No se ve muy bien. ¿Te gusta su habitación? ¿Ya? ¿Y la cama? ¿Cómoda? Está cómoda. Sí, pero es divertido, es como un nido. Sí. La casita del árbol. La casita, sí. La casita del árbol es. Y luego acá pone unas telas y hace su teatro. O sea, el espacio le ayuda a ser creativa, igual que a Javier, ¿verdad? Bueno, la escalera surgió porque teníamos este pedazo de viga. De esa manera aprovechamos el espacio que queda atrás para almacenar cosas. Entonces nosotros igual trabajamos con la filosofía que con lo que tenemos empezamos, ¿no? Y si tenemos herrerías, si tenemos puertas de baño. Y además la ventaja de que no hay limitantes en cuanto a técnicas, ¿no? Por ejemplo, sé soldar, sé trabajar el aluminio, sé trabajar la madera. Lo que pasa es que aquí ya no encontramos otro cancel, tuvimos que hacer estas de cero, pero es un material muy barato esto y no se ve mal. Aquí este mueble, lo que pasa es que este mueble lo usamos nosotros de aquel lado, porque aquí era abierto, esta parte era abierta de aquí, había un arco, entonces se cerró esta parte de aquí para que tuviéramos también nosotros privacidad, ¿no? Este es un archivero que da del lado de nuestra recámara. Sí. Nada más que nuestra recámara no está muy ordenada, pero véanla. Pero además, bueno, eso, es que si este quieres, muéstrale. Cúmulo de... Es que también hace esas cosas. Para. Es como mandiles para mujer, pero con camisas. Son camisas. Es un proyecto que no he terminado. Entonces eso pues, es material que se utiliza. Son, ¿no?, telas. Bueno, sí. Este es el archivero, pero es archivero muro. Sí, o sea, está hundido hacia allá. Aquí estaba abierto. Se ve el marco, ¿no?, que existía antes. Porque antiguamente se entraba por aquí, por esta parte de aquí, se ve la puerta. Entonces entraba aquí, pero no había pasillos. Entonces así era como funcionaba, como un vagón de tren, ¿no? Sí. Entonces, ¿vosotros hacéis también ropa? Sí, este tipo de cosas. Es muy difícil que nosotros tiremos algo. Esto es de mezclilla de jean.
Sí. Entonces, todo puede estar reciclado. Todo puede ser reciclado. Todo. Debe estar bien terminado. Por ejemplo, las costuras tienen buen acabado. Para que la gente no diga, oye, te estoy comprando algo que antes era basura. No, sí. Y que te va a durar todavía mucho. Ya le salió la etapa de... En un principio era la idea cerrar aquí, pero esto lo hicimos el área de trabajo y el área de estar. Para trabajar a gusto nosotros y también pensando en que nuestros hijos tenían que estar aquí con nosotros. Oh, no. Solo me gustó en la parte de arriba, es así. Sagrado fue que se pudiera convivir aquí. Y ha resultado súper interesante, ¿no? Tenemos aquí todo tipo de materiales, todo tipo de objetos de todas épocas. Entonces eso nos inspira a nosotros. Siempre estamos trabajando aquí. Es como una biblioteca de inspiración. Exactamente, es una biblioteca de inspiración. Sí, aquí, sí, sí. Ahorita estamos haciendo estas macetas. Están hechas con pedacería de llanta. Es lo negro y todos los puntitos negros es pedacería de llanta, ¿no? Entonces estamos tratando de incorporar todo ese desecho otra vez a la vida útil. Hicimos una joyería sin ningún tipo de proceso de fundición. Entonces compramos monedas de segunda mano, de plata, y hicimos una espiral. Yo hace años aprendí a calar monedas, entonces se fue calando en espiral, aquí se ve el proceso, y se le fue dando forma del brazalete y se hicieron varias cositas. El anillo también, escalado nada más y doblado a mano. Las espirales también están muy presentes en la naturaleza, ¿no? Sí, y además también en la cuestión prehispánica, ¿no? Fue el resultado de aprovechar el material también, que no se utilizó nada de fundición. Aquí, si te das cuenta, dice la fecha, ¿no? De 1992, México. A veces la forma nos indica cómo es el proceso, ¿no? Los invitamos, este es nuestro taller. Aquí es donde, poco, ¿no? Aquí es donde seleccionamos la madera. La mayoría de la madera la hemos obtenido regalada, ¿no? Los mismos que tiran la basura, de repente nos tocan la puerta y nos dicen, oye, ¿te interesa esta? Y a veces me traen cosas así antiguas, ¿no? Y las pienso hacer unas macetas con esto. Estas de aquí son de licuadora, de blender. Entonces las vamos a hacer unas lámparas, ¿no? Estas van a ser lamparitas. Este es el proceso. Otras cosas que hacemos son esto, joyerías de patineta, ¿no? Sí, aquí se alcanza a ver el dibujo, ¿no? De la patineta un poco, que es este de acá. Esta me la encontré aquí afuera, vienen muchos jóvenes a andar en patineta, pero está rota, ¿no? Entonces la tiran ahí a la basura, ¿no? Y para nosotros no, es una madera muy, muy... Aparentemente está muy dañada, pero es una madera durísima, ¿no? Imagínate cuántas aventuras vivió este pedazo de madera, ¿no? O sea, cuántos brincos, cuántos golpes, ¿no? Que son como pendientes, ¿no? Aretes. Que al final ya es basura, ¿no? Esto para nosotros no lo es. Esto, por ejemplo, son patas de un sillón. Sabemos que en algún momento las vamos a usar. Estas patas también van a ser incorporadas a un banco, ¿no? En algún momento las vamos a usar. Todos esos discos que ven allá, de música, todo eso que ven ahí, los vamos a utilizar también, ¿no? Pero están ahí presentes porque de repente se nos ocurre, ¿no? Hacer algo así. Pues le ponemos un disco, ¿no? Entonces ya queda el banco así. O le ponemos esta, ¿no? Entonces puede llevar esta, ¿no? Entonces ya queda también un banco. Entonces, todas las cosas que tenemos aquí, en algún momento las podemos incorporar al mueble, ¿no? Esta fue un error de diseño. Nos dimos cuenta que con el calor, si lo pones junto a una ventana, se pandea, ¿no? Porque se expande el acetato y necesita un sustrato más grueso, ¿no? Entonces, esta se va doblando. Entonces, quedó mal, ¿no? Pero es parte del laboratorio, ¿no? Es experimentar a ver si sale. La llanta triturada, la compramos, el que se reutilice en esta maceta. Lo mezclamos. Lo mezclamos.
Ahí vamos. La vaselina es para engrasar el molde y para que no se pegue... ¿Caucho? Ya con este, ¿no? Da gusto el empezar a ver esos inicios de ideas en nuestros hijos. Bueno, sí. Hasta que se... Sí. Muy bien, el otro. Y que ellos sientan que no hay límite. O sea, que cualquiera puede ser creativo. No se puede poner así. Que cualquiera puede con sus manos generar un producto. Bueno, esta es madera también, que es de construcción que voy a utilizar pronto. Desde aquí se ve... Reforma, esos son los edificios de Reforma, que es donde está el Ángel de la Independencia. Pero bueno, es el barrio de Tacubaya. Es un barrio muy, muy antiguo. De hecho, existe desde antes de la colonia. O sea, es un barrio prehispánico. La estamos también tratando de ver formas de utilizar el PET. Y aquí le puso Daniela con pedacería de PET. Y está bien porque se alcanza a ver, pero además protege muy bien de la lluvia prácticamente y del polvo. Y es que venden esta que es especial, pero esta no sirve. Se destruye con el sol. Y el PET es súper resistente para eso. Esta es muy simple, ¿no? Pero es de estos redondos, nada, le cortamos los lados. En la calle nos los encontramos esos tirados. Ahorita estamos en otro proyecto que adquirimos la propiedad de aquí al lado. Sí, y vamos a está ahorita en ruinas, ¿no? Ya. Pero vamos a empezar a trabajar aquí también. Sí. Vamos a hacer viviendas, cuartos y vamos a rentar. Sí. De hecho, aquí abajo, esta área de abajo, la rentamos por habitación. ¿Es mi hermano, Ricardo? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Ricardo. Hola, Ricardo. Nicolás. Hola. De hecho, todo lo que nosotros estamos fabricando es vender una historia. ¿Cuánto tiempo llevó esa banca? ¿En dónde la encontramos? Y es difícil que el cliente sepa toda la historia, ¿no? Pero finalmente se van a llevar un producto que tuvo un proceso creativo y de producción muy, muy humano, porque se hace con, no tengo con cariño, pero se hace con un sentimiento de que yo ayudé a que esto ya no se volviera basura nuevamente. Ya. Se cierra aquí y luego se cierra esta de aquí. Obviamente vivimos aquí y queremos que se vea de lo más cuidado. Por ahí. Vivir en un ambiente pues agradable, ¿no? Estar en un lugar que nos convenza y que nos motive a hacer cosas diferentes. Aquí cerramos esta también.